que cada noche los cielos y el viento dibujan la eternidad. Sueña que en cada nota que roba el tiempo se quiebra el alma al cantar. Sueña como la arena dibuja mi cuerpo cada rinconcito del mar, y entre poema y aroma la encuentro clavada a mi despertar. Sueña. Hola, soy Luis Gualda, poeta y cantautor granadino, nacido en Monachil el 11 de abril de 1977. Proveniente de una familia de raíces alameñas, raíces de Lanjarón y malagueñas. Mi pasión por la música y la poesía provienen desde mi más temprana infancia, cuando escuchaba a mi madre cantar por casa, o cantaba en alguno de los rinconcillos de nuestra casa a escondidas para que la gente no me llegara a escuchar. La poesía para mí ha significado algo, una especie de sensación de libertad en mi vida, ya que ha sido el vehículo con el que he conseguido canalizar esa sensación de ser feliz a cada momento, con cada palabra, transmitiendo a los demás unos sentimientos que habitualmente no solemos comunicarnos. Y la vida y los años hicieron el resto. He publicado hasta la fecha dos poemarios, Palabras de Vida en 2017 y Poemas Amargos en 2019, además de haber compuesto más de 40 canciones registradas en la Sociedad General de Autores. Sueña. Dentro de la presentación de este, mi primer trabajo conjunto, mi primera novela, mi primer trabajo musical, 12 lunas y un canto al amor, que se celebrará el próximo día 16 de febrero en el auditorio Jorge García Tudela de Monachil, tengo el placer de contar con grandes amigos y grandes artistas, entre ellos María José Muñoz, una gran amiga y vocal del Centro Artístico de Granada, que me acompaña esta tarde y va a recitarles uno de mis poemas, espero que les guste. Bueno, además de eso, voy a ser la presentadora de ese magnífico día que espero tener la sala llena y os esperamos a todos para la verdad, sentir la emoción de los poemas y de las canciones de Luis. Y en este caso, la presentación de ese magnífico libro que le dedica a su abuelo con tanto cariño. A mí por lo menos me emocionó muchísimo cuando me habló de esta historia tan maravillosa. Y bueno, también decir que cuando uno saca del recuerdo a los mayores, a nuestros mayores, y le hace un homenaje de estas características, la verdad es que eso es de agradecer siempre. Y bueno, le voy a dedicar un pequeñito verso de uno de sus libros, de Poemas Amargos, que también lo presentamos, también fui la presentadora de algunos de su poemario anteriores. Le voy a recitar con todo mi cariño para Luis estos versos. Tú, quien nos muestra maravillas, siendo brisa entre los sueños y agua fresca de caricias. Eres tú, mi sutil melancolía, quien navega entre mis versos, luz del alma, poesía. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una persona también muy importante, Encanita Martín, vecina del pueblo de Monachil. La conozco desde que tengo uso de razón y además una persona muy importante en mi vida. Hoy nos acompaña también con nosotros y va a recitar uno de los poemas de mi primer trabajo, Palabras de Vida, y espero que le guste. Gracias. Quiero decirte que tú naciste en el 77. Correcto. Y yo ya vivía muchos años. Y hoy para mí es una gran alegría estar aquí en la presentación de tu primer libro,
en este acto tan bonito que hoy celebramos aquí en la Casa de la Cultura del barrio de Monachil. Va por ti, Luis. Gracias. Y se lo dedico también a tu madre. Gracias. Si me permite la vida, llenaré de besos, siendo eterna primavera, cada tarde, cada sueño. Si me permite la vida, ocuparé tus mañanas escribiendo a cada paso las maravillas del alma. Si me permite la vida, te abrazaré sin pensarlo, descolgando el sol eterno donde podamos pintarlo. Si me permite la vida, estaré junto a los versos que derramo, porque vives para siempre en mis recuerdos. Qué bonito, Candita. Bueno, y otro gran amigo, gran persona y como persona extraordinaria, Paco Roy, que va a recitarles otro de mis poemas y nos acompañará ese día en la presentación de mi primera novela, mi trabajo musical en el teatro Jorge García Tudela. Adelante. Luis, gracias. Para mí es un orgullo que hayas contado conmigo para recitar uno de tus poemas. La verdad es que un poemario, lo que he leído, es muy bonito y le auguro un gran éxito. Gracias. Voy a recitar un poemilla de este buen poemario. Y dice así, dice: volveré a caminar como el agua vuelve siempre a través de tu mirar, mientras los ángeles sueñen en mil poemas de amor, desde la vida a la muerte, atardeceres de sol, caminos llenos de gente. Te volveré a conocer, me volveré a enamorar, como la tierra y el mar dibujan sueños por siempre. Gracias a ti. Gracias. Gracias a la guitarra del maestro y mi gran amigo Ángel Alonso. Un gran amigo. Nombre excepcional. Memorias del tiempo. Es el título de mi primera novela, en cuya portada aparece una persona muy importante en mi vida, mi abuelo Luis. Una persona cuyos valores logró inculcarme a lo largo de mi infancia y con los cuales me he sentido identificado el resto de mi día. En él se narra la historia de una persona, de un chico joven, que pasa por diferentes etapas históricas de nuestra tierra, en las cuales la penuria, el hambre, la miseria y otras adversidades sacude en su vida durante a lo largo de una etapa importante de su existencia. Esta novela parte desde el año 1919 hasta el año 1969 aproximadamente, y en él discurren diferentes etapas de nuestra historia en España, tales como las previas a la guerra civil española y la posguerra, años muy difíciles en los que la sociedad vivía sumida en la miseria absoluta y grandes problemas demográficos. Este personaje, por cuestiones de la vida y la dureza y la crudeza de la vida, tiene que emigrar desde Cómpeta hasta Lama de Granada, donde posteriormente pasaría a Granada capital, y pueblos como Lanjarón y Vegas de Genís serían los siguientes pasos en su vida. El amor por las letras, así como un amor inesperado dentro de esta bonita historia, son los ejes principales que llevan esta historia hasta un fin, desde mi punto de vista, mágico, y es que la fuerza de voluntad, la capacidad de resiliencia, de querer, son capaces de convertirnos en personas más fuertes y más valientes en esta vida. Hay frases tan importantes que pueden llegar a marcar una vida, y una de ellas son las que él me dedicaba siempre. Nunca olvides quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Gracias, abuelo. Las letras son el hilo principal, el hilo conductor de cada una de esta historia, en la cual el amor incondicional también se une a esa pasión, ese querer hacer las cosas, sin necesidad de que nadie tenga que decírtelo, sino simplemente sintiendo la necesidad de ser feliz e intentar salir adelante a lo largo de la vida. Creo que es un libro muy importante para una sociedad en la que los valores como la resiliencia, la humildad, son más presentes que nunca, necesitan estar más presentes que nunca. Sueñas
que cada noche los cielos y el viento dibujan la eternidad. Sueña que en cada nota que robas al tiempo se quiebra el alma al cantar. Sueña como la arena dibuja mi cuerpo cada rinconcito del mar, y entre poema y aroma la encuentro clavada mi despertar. Sueña. 12 lunas y un canto al amor es mi primer trabajo musical en solitario, que viene de la mano de mi primera novela, Luis de Castro. En él está compuesto por 13 temas en total. 12 lunas representa las 12 estaciones, las 12 meses del año, además de un canto al amor que dedico a una persona muy importante en mi vida. En este trabajo trato de narrar al público esa mezcla de la poesía con la música, que actualmente la música actual se ha perdido, por desgracia. Y con él trato también un poco de empatizar con el público de manera simbólica, para que sientan la trascendencia de la palabra con las emociones. Os invito a esta doble presentación, que tendrá lugar en el Auditorio Jorge García Tudela del barrio de Monachil el próximo 16 de febrero, de mi primera novela, Luis de Castro, Memorias del Tiempo, y 12 lunas y un canto al amor. En él contaré con artistas invitados, como María José Muñoz, que participará como presentadora, Ángel Alonso a la guitarra, Paco Pérez, Encarnita Martín, David Sorroche, Luis de la Rosa y Carmen Gualda. Os esperamos. Sueña.